Muy buenas tardes para todos. Qué rico, miren cómo los recibimos hoy en Parihueleando con Vos, con Juan Manuel. Démosle un aplauso, por favor, todos. Claro. Juan Manuel González es clarinetista, pertenece a la Orquesta Sinfónica de Antioquia. De eso vamos a hablar hoy, de cultura. Yo creo que si ustedes estaban extasiados como nosotros, solamente transportándonos con un solo instrumento, ¿cómo será con la orquesta? Vamos a aprender de todos los programas que posiblemente no conocemos. Y tenemos que entender también que Parihueleando es este espacio para hablar también de cultura. Y hablamos de cultura muchas veces con esas formas de aproximarnos día a día con la cotidianidad. Cultura son muchísimas cosas, pero cultura también es la música de la Orquesta Sinfónica de Antioquia. Y vamos también a entender que no tenemos que ser muy letrados, muy educados para ir a uno de estos conciertos, que es allá donde aprendemos, donde nos dejamos permear por este idioma universal que es altamente estético. Entonces yo creo que hoy vamos a aprender mucho en Parihueleando con Vos. Nosotros vamos a aprender y esa es la idea, que a ustedes también aprendan o que de pronto pues se reconcilien con muchas cosas que tenían de la música. A veces nos dedicamos a oír rock, reggaetón, vallenato. Ay, no, Natalia, es que a mí lo que me gusta es escuchar por allá una música en la cantina diferente o unas rancheras bien buenas. Bueno, demos la oportunidad también a otra clase de música. Esto es Parihueleando con Vos en Telemedellín, siempre con vos. Les damos la bienvenida y muy buenas tardes, Andrés Felipe. Muy buenas tardes, Natalia. Parihueleando con vos, con nuestros invitados y como todas las tardes, con ustedes que nos acompañan. Qué rico, Natalia, hacer este contexto porque, como decías, en Parihueleando con vos siempre estamos hablando de temas de salud, salud mental, hablamos también de temas jurídicos y temas varios, temas de ciudad. Cuando tenemos este contexto del arte y la cultura, nosotros nos podemos enfrentar a una realidad de cómo, qué es lo que se está viviendo en la actualidad con nuestros jóvenes, con nuestros niños, con los adultos que tienen otras posibilidades. Mire qué tan importante es también darle el espacio al arte y la cultura, porque todo esto es parte de un proceso de transformación de la ciudad, una manera de ver cómo evolucionamos como sociedad y cómo nos adaptamos a procesos de convivencia. Absolutamente pertinente con esos contenidos de Parihueleando con vos, Natalia. Y yo también estaba extasiado, creo que los televidentes también, pero ya es hora de saber quiénes son estos personajes que nos están trayendo esa posibilidad de conocer de otra manera lo que pasa en la ciudad de Medellín. Sí, señor, estamos entonces también con Andrés Jaime, director de la Orquesta Sinfónica de Antioquia. Andrés, muy buenas tardes, Parihueleando con vos. Hola, Natalia, hola, Andrés, tocayo. Muchísimas gracias por tenernos aquí en el programa. Somos la Orquesta Sinfónica de Antioquia y estamos aquí justamente para que nos pregunten lo que quieran, para que se acerquen a nosotros de la manera que quieran. Lo que estabas diciendo, acercarnos a la música, acercarnos a la cultura. Muchas veces tenemos muchas preguntas, tenemos muchas dudas, y justo por esas dudas y esas preguntas no nos acercamos, pero este es el espacio, este es el momento, y es lo que queremos hacer para los televidentes de Parihueleando con Vos. Y como ustedes vieron hace unos minuticos, tenemos al clarinetista Juan Manuel González. Juan Manuel, muy buenas tardes, Parihueleando con Vos, bienvenido. Muy buenas tardes, Andrés, muchas gracias por la invitación, estamos muy contentos de estar acá y estamos muy contentos de poder estar con ustedes y de compartir con las personas a través de la música, de explicarles, comentarles, que nos pregunten. Nosotros cualquier inquietud que tengan se las trataremos de responder en la medida de lo posible. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Director, antes de empezar el programa decíamos sinfónica, filarmónica, ¿cuál es la diferencia? Entonces empecemos a explicar esa palabrita que a veces incluso crea tanta confusión. Claro, claro que sí, y con muchísimo gusto la he contestado las veces que la hemos tenido que contestar, porque es bastante. Incluso mi mamá, mi papá, en un comienzo cuando empecé la carrera tenían esas dudas. Eso se remonta a los patrocinios de las orquestas. En un principio la Orquesta Sinfónica era patrocinada por el gobierno y la Orquesta Filarmónica surgió como un proyecto privado de empresarios que se reunían y conseguían el dinero para hacer su orquesta. Estamos hablando pues de la historia pues de las orquestas. Entonces la Sinfónica era la del Estado, la Filarmónica era la privada.
musicalmente no tiene ninguna diferencia, que eso es lo más importante para los televidentes. Yo pensaba que algunos tenían más instrumentos que los otros, ¿no? O la forma de aproximarse a las canciones o las melodías, o de pronto algunos eran de unas épocas, no tiene que ver nada con eso. No tiene nada que ver con la planta instrumental. Entonces, Filarmónica, amigos de la música, eran esos amigos que se reunían para tener música y creaban su orquesta, creaban su sociedad filarmónica y lo hacían así. Musicalmente no tiene ninguna diferencia. Yo también en un comienzo, cuando estaba pequeño, pensaba que la sinfónica no tenía vientos o que la filarmónica tenía más, bueno, no sé, que eran distintas. Absolutamente no. En este momento en la ciudad, por ejemplo, hay dos orquestas profesionales grandes, que es la Sinfónica EAFIT y la Filarmónica de Medellín. Lo que son esos son dos grupos diferentes, son dos empresas diferentes y dos marcas diferentes. Filarmónica de Medellín, Filarmed, y la Sinfónica EAFIT es la Sinfónica EAFIT. Pero en términos de lo que pueden tocar, en términos de lo que pueden hacer musicalmente, pues no tiene ninguna diferencia. Tienen la misma conformación con los vientos, con las cuerdas, con la percusión, con las cosas. Entonces, en un principio, históricamente, la diferencia era quién la patrocinaba. Hoy en día realmente esa no determina el nombre, sino que son nombres que se le dan a las agrupaciones para diferenciarlos y para establecer una marca como un equipo, como un grupo, que se llama o la Orquesta Filarmónica de Bogotá, o la Orquesta Filarmónica de Medellín, Sinfónica de Antioquia, Sinfónica Nacional de Colombia. Y esa es realmente pues la diferencia, es el nombre y la agrupación. Bueno, creo que ya con esto nos resuelve no solamente la duda a los televidentes, sino a nosotros, Natalia, porque siempre nos nutrimos en Parihueleando con Vos, y eso nos da la posibilidad como de ser más precisos también en los conceptos que manejamos. Esto pues ya sería como una parte técnica, pero también nos interesa mucho desde la experiencia, porque una cosa es, ustedes se forman como músicos a lo largo de su vida, y esa formación generalmente empieza desde muy pequeños o desde muy jóvenes. Ese es el caso de Juan Manuel González. Entonces, ¿qué rico vivir como en paralelo cómo han sido las experiencias de ustedes dos? Iniciemos con la historia de Juan Manuel. ¿De dónde surge como esa necesidad de ser músico? Yo digo no gusto, porque el gusto definitivamente corre por las venas. Pero cuando uno desarrolla esa necesidad o la quiere suplir, uno dice no, definitivamente no es solamente para escucharla, no es solamente para convivir con ella, sino que yo la necesito también de la música que esté presente en mi vida de otra manera. Entonces, ¿cómo fue esa historia de Juan Manuel? Sí, claro que sí. Pues yo vengo de un pueblo muy cercano de acá de la ciudad de Medellín, llamado La Ceja. La Ceja queda a una horita y 20 minutos de acá de la ciudad de Medellín. Y este amor por la música creo que lo he tenido desde que nací, prácticamente desde que soy niño. He sido muy inquieto por la música. ¿Cuántos años? 20. En este momento tengo 20 años, sí. Pero desde que tengo memoria estoy con la música, y la música surgió desde el primer momento. Desde los 6 años ya sentía la necesidad de leer una partitura, así no supiera, de tocar un instrumento, así no supiera. Entonces, en vista de esto, pues en mi casa mis padres me ingresaron a la Escuela de Música de La Ceja, y ahí empecé mi proceso de formación musical con el maestro Juan Felipe Arias. Y bueno, desde ese primer momento, enamorado, encarretado, y bueno, acá todavía sigo. En estos momentos trabajo en La Ceja, en la misma escuela de música. Ya tengo un grupo también de 20 chiquitines clarinetistas. Sí, eso es una pasión que se siente, más que el gusto y más que el hobby, es una pasión, es un cariño propio, una entrega única que se le hace a la música. Bueno, y no sigamos como con todos los programas y todo lo que está pasando en la Orquesta Sinfónica de Antioquia sin saber un poquito de la historia, porque fue que nacieron, cómo están desarrollando nuestra cultura, Andrés. Bueno, la Orquesta Sinfónica de Antioquia, que originalmente se llamó Orquesta Sinfónica Juvenil de Antioquia, nació, el primer concierto fue en el año 98 con el maestro Gustavo Yepes, y la idea era reunir justamente, darle un espacio musical, un espacio de orquesta a los jóvenes del departamento. Entonces hubo una herencia directa de la antigua Sinfónica de Antioquia, que esa era una orquesta profesional que existió, estamos hablando de los años 70 más o menos. Tuvimos esa herencia, digamos, en cuanto al querer hacer música, al querer apoyar la cultura en la ciudad,
De hecho, tuvimos una herencia en cuanto a partituras de la antigua Sinfónica de Antioquia, pero en el 98 que surgió la Sinfónica Juvenil de Antioquia con la Corporación Fomento de la Música, el énfasis ya no era hacer conciertos y hacer música, digamos, a nivel profesional, sino formar jóvenes, formar niños, formar jóvenes, formar público, acercar a las familias a la música. Entonces, a partir del año 98, con el maestro Gustavo Yepes, luego el maestro Gerald Brown, luego estuvo de director Camilo Giraldo y, bueno, gran cantidad de personajes que han pasado por ahí, y poco a poco fuimos ampliando desde la orquesta, que es la cara visible. Hicimos el recorrido hacia abajo, entonces empezar a hacer programas para jóvenes más jóvenes, iniciación musical, iniciación instrumental, y ahora incluso tenemos un programa que es para madres gestantes. Es decir, no, pero vámonos más despacio, espera un momento. Las mamás que están en embarazo. Tenemos una hora de programa, Andrés. Pero por supuesto, pero es ese recorrido desde la orquesta arriba a preocuparnos por las bases, por lo de abajo, porque para poder llegar a la orquesta tenemos que hacer una construcción desde abajo, desde el comienzo. Como contaba Juan Manuel, desde que tiene conciencia, desde que tiene memoria, se está acercando a la música, y a esos niños son a los que hay que formar, a los que hay que acercar. Y es que me hace acordar de los consejos que le dan a uno como mamá, que le dicen cuando tiene a los bebés, póngale Mozart, póngale Vivaldi, sí, póngale, claro, este tipo de música para ayudar a desarrollar el cerebro. Usted de pronto ahorita nos puede dar una explicación, claro, sí, más técnica, Andrés. Sí, Natalia, porque yo quisiera que, antes de entrar a lo técnico, en un minutico nos vamos a ir a mensajes institucionales, pero no quiero que cerremos este bloque con parte de la historia que nos quedó pendiente de Juan Manuel, y muy cortico, por favor. Ya sabemos de la pasión y desde cuándo vino, pero entonces, ¿cómo se hace esa transición de uno simplemente tener un gusto a entrar a una orquesta sinfónica? Pues porque yo creo que hay muchos televidentes o sus abuelos que son también público de nosotros, que, o sus padres, que quisieran. Bueno, entonces, ¿cómo pueden ellos también acceder a estas oportunidades como ustedes? No es solamente gusto, también hay talento y muchos sacrificio. Cuente a ver cómo fue eso. Pues como les venía contando, el proceso mío viene desde la ceja. Siempre vi la música como algo ya profesional desde siempre, y siempre quiso ejercerlo de la mejor manera. Entonces, en vista de esto, siempre aposté a proyectos. Hice parte de la Banda Juvenil de Colombia en el año 2013 y en el año 2015, cuando tenía 15, 17 años. Y con estas experiencias es con las que uno se enriquece y se motiva para seguir adelante con la música. Ya gracias a esto, cuando terminé el colegio, tuve la oportunidad de presentarme a la universidad. Me presenté a la Universidad Nacional en Bogotá y a la Universidad de Antioquia acá en Medellín. A la Nacional no pasé, pero a la de Antioquia sí pasé y empecé mi proceso universitario. Sí, señor. Bien, estamos parihueleando con vos, estamos hablando de la Orquesta Sinfónica de Antioquia, estamos parihueleando con su director Andrés Jaime y también con el clarinetista Juan Manuel González. Ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Parihueleando con vos. Escuchábamos al clarinetista Juan Manuel González de la Orquesta Sinfónica de Antioquia. Sí, señora, el aplauso, porque estamos pariboleando. Oiga, de esas pariboletas ricas, deliciosas. Imagínese uno aquí pariboleando, conversando de temas de ciudad, conversando de todos esos temas, como decíamos al inicio del programa, que no son ajenos al desarrollo de los procesos que se dan en nuestra ciudad, en esa transformación social. No solamente a partir de temas económicos, sino también, por ejemplo, el del arte y la cultura. También se da mucho ese proceso de transformación. Podemos parihuelear, podemos escuchar música y tomar cafecito. Me extraña que no me haya pedido café, Natalia. Yo estaba esperando a que usted terminara de hablar, y si no nos ofrecía el café, yo iba a decir, Andrés, mucho cuidado, pregunta sin café no vale. Me hace el favor y hace la pregunta y nos va sirviendo el café. Bueno, más que hacer la pregunta es como retomar del segmento anterior. Pero sí, la pregunta que les voy a hacer, ¿todos toman café? Ah, pero claro, por supuesto, claro que sí. Bueno, ahora sí, Andrés, entonces,
Entonces, usted nos va a hacer un favor. En la primera parte estuvimos como definiendo de una manera muy técnica, pues, la diferencia entre las orquestas sinfónica, filarmónica y todo eso. Pero ahora vamos a hablar de procesos de formación. ¿Qué tiene que hacer una persona, un joven, si quiere aspirar a ser un músico, llevarlo al ámbito de lo profesional, poder acceder a esa oportunidad de ser, a pertenecer a una orquesta sinfónica o filarmónica en esos casos? Porque, como le decíamos ahorita a Juan Manuel, no solo se trata de gusto, no solo se trata de pasión, sino también de mucho sacrificio, de mucho esfuerzo y dedicación. Pero eso tampoco es suficiente. ¿Qué hay que hacer para uno lograr esto? Claro que sí. El gusto, el talento, tienen que ir acompañados de disciplina, tienen que ir acompañados de sacrificio y tienen que ir acompañados también de, digo yo, de un acompañamiento y de un apoyo por parte de la familia, sobre todo cuando los niños están empezando en esto de la música. Y eso es lo bonito de estos programas, que acercan a los jóvenes y a los niños a valores como la disciplina, el trabajo en grupo, el trabajo en equipo, el cumplir un horario, bueno, tantas cosas que hay que hacer, tantas cosas que hay que sacrificar, pero el término sacrificio realmente no es un sacrificio, porque cuando uno está en esta profesión, cuando uno está en esto, uno realmente está siempre disfrutando, uno siempre está pasando delicioso, uno pasa del gusto y del hobby a meterse en esto de manera de lleno como proyecto de vida bastante rápido, porque la música, cuando lo atrapa, lo atrapa. Y de ahí en adelante ya viene, pues, el acompañamiento profesional de un buen profesor, de un buen programa de música, el acompañamiento de la familia, porque es fundamental el apoyo de la familia, y así es que se puede llegar a las instancias en que está, por ejemplo, Juan Manuel, que ya está haciendo su carrera universitaria en la Universidad de Antioquia y está tocando en la Orquesta Sinfónica de Antioquia. Y ustedes, en ese acompañamiento y en ese sistema de valores, tienen, por ejemplo, empatía, honestidad, responsabilidad, pero también hay una que me llama la atención particularmente, la puntualidad. Cuando vivimos en una sociedad donde somos más bien impuntuales, nos cuesta llegar puntual o llegar 10 minuticos antes, donde el médico, al trabajo, sabemos que esa no es nuestra cultura. ¿Cómo forman entonces ustedes a los músicos para que esa puntualidad sí se lleve a cabo? Claro que sí, yo creo que Juan Manuel aquí tiene muchas historias de cómo nosotros exigimos, nos vamos formando poco a poco en esto de la puntualidad. ¿Los forman cómo? ¿Les dan con el clarinete en la cabeza? Les damos duro en la cabeza. ¿Exigimos o no? ¿Cómo así? Sí, ella le iba arreglando, sí. Pero... No, es importante, ver, es importante. Juan Manuel es el que tiene las historias también de cómo hacemos estas cosas en la orquesta. Sí, claro, no. Es muy importante este tema de la puntualidad, porque a la hora de llegar tarde entramos ya con, no sé, como con estrés, con tensión, ya no tenemos el tiempo para calentar, para preparar nuestro instrumento, para organizar las partituras. Es muy importante tener unos minutos antes para estar preparado y dispuesto siempre al momento de recibir el ensayo, de recibir la clase, lo que sea. La puntualidad es muy importante en todos los sentidos. Y sí, como experiencia, muchas veces he llegado 10 minuticos tarde y, como les cuento, es muy complicado pasar por en medio de toda la orquesta, se siente mal y es como el director lo mira, exacto, feo, el director lo regaña, el profesor, doña Nora también lo regaña. Nora, sí, es verdad. Sí, entonces este tema de la puntualidad nos ha, desde siempre nos han exigido ser muy puntuales, y yo creo que ya no es como el compromiso, sino que ya es una necesidad, ya uno ya está acostumbrado, uno ya sabe que tiene que llegar temprano, sus 10 minuticos antes, incluso antes, si es posible. Sí. Andrés, perdóname que yo sea tan insistente con el tema, pero es que ustedes aquí, cuando uno escucha los valores, pues claro, diría, si uno cumple con todo eso, entonces tiene la oportunidad de llegar a pertenecer a la Orquesta Sinfónica de Antioquia. Pero es que aquí hay no decenas, como en este caso, sino centenares, miles de jóvenes que son dedicados, disciplinados, apasionados, puntuales, pero no todos pueden llegar, que tienen en cuenta un director. Además, usted nos va a corregir si solo es el director o quienes hacen ese proceso de selección de los mejores talentos y qué criterios tienen, porque es que en serio, entre tanto talento, uno dice, ¿cómo escogen? Claro que sí, claro que sí. El director solo nunca escoge nada y por eso hay un grupo de trabajo, y eso es una de las cosas que tenemos, digamos, más fuerte y lo que más orgulloso nos sentimos en la Sinfónica de Antioquia, es el grupo de profesores que tenemos y el equipo de trabajo que tenemos. Cuando alguien va a entrar a la Sinfónica, por ejemplo, va a entrar un violinista,
Entonces, el equipo que va a audicionar, porque nosotros entramos por audición, no es examen escrito, sino es una audición, tiene que ir a tocar y a entrevistarse con nosotros. Entonces está el profesor de violín, el concertino de la orquesta, que es el primer violín de la orquesta, está el director y probablemente esté otro profesor de otra de las áreas para que nos dé una visión, digamos, desde otra perspectiva, el profesor de clarinete o el profesor de flauta, para que nos ayude a evaluar a ese joven. Nosotros, más que lo que escuchemos y evaluar y escoger el mejor de los que toque en esas audiciones, a nosotros nos gusta escoger la persona que tenga el perfil para desarrollarse con nosotros, que es diferente. Puede no tocar mucho en este momento, pero se le ve el talento, se le ve la facilidad y sobre todo se le ve el grado de compromiso y el grado de conciencia que tenga sobre lo que quiere decir dedicarle la vida a la música. Entonces ahí es donde nosotros entramos a entrevistar un poco a la persona, a saber qué hace, dónde viene, qué es lo que quiere hacer, y obviamente lo escuchamos, evaluamos el talento que tenga y de ahí en adelante nosotros nos encargamos de formarlo y de ayudarlo a realizarse como músico, porque esa es la misión nuestra, realmente llevar a esos potenciales grandes, no a los formados, a los grandes potenciales a realizarse como músicos y a realizarse como personas, que es también lo que más nos interesa aquí. Entonces, miren ustedes, señores y señoras que nos están viendo en Pariboleando con Vos, de pronto tienen a su nieto, a su sobrino con una habilidad y están diciendo, no, es que él toca bien, pero ¿cómo lo vamos a llevar a una audición? De pronto no es tan bueno. No, no es solamente la habilidad, sino esa disciplina y esa responsabilidad. Y entonces ese acompañamiento es lo que me llama la atención, porque estoy encontrando que es que la Orquesta Sinfónica no es solamente un grupo de músicos y ya, sino que es como una escuela de formación que nos está cogiendo y que debemos aprovechar. Entonces, en ese acompañamiento con las familias, ¿cómo se hace? Porque de pronto a veces ha sucedido que hay un muchacho músico, una niña música, y la familia dice, no, es que la música no es el camino. ¿Cómo entran ustedes a trabajar con esas familias que están reacias a que sus hijos sean músicos? Bueno, nosotros lo que les mostramos, digamos, a esas familias, ellos se dan cuenta en los primeros 6 meses que están con nosotros que el cambio en la personalidad, el cambio en la manera de hacer las cosas de los muchachos es bastante, bastante grande. Entonces, ahí es donde empiezan a creerle a que la música no es un hobby, a que la música no es solamente por pasar el tiempo, sino que la música le puede aportar a los muchachos muchísimo más que tocar un instrumento. Y lo hace en toda la escala de valores que habíamos mencionado antes. Entonces ahí es donde los papás empiezan a dar cuenta que es beneficioso para los muchachos estar en una orquesta, es beneficioso para ellos dedicarle el tiempo a la música, porque, bueno, sí, en muchas familias se tiene la creencia de pronto que los músicos, digamos, no tienen trabajo, que los músicos, pues que una persona que estudie música no está estudiando una carrera de verdad como medicina, como derecho, pero cuando se dan cuenta de la exigencia, de lo que requiere hacer música y de los beneficios que les da tocar un instrumento y estar en una orquesta sinfónica, ahí es donde todos quieren meter a los niños a los programas de música, que es lo que queremos realmente, esa conciencia que queremos despertar en las personas con esto. Juan Manuel, en consecuencia con lo que le pregunta Natalia, lo que responde Andrés sobre lo que se puede lograr no solamente con ustedes, sino con las familias y también del proceso que se debe llevar con estas familias, uno puede encontrar muchas historias y qué rico que parta, no solamente de la tuya. Entonces, queremos arrancar un poquito con lo que a vos te tocó vivir con tu experiencia, pero también aquí hay un contraste bien interesante, venir de una subregión del departamento, de la subregión del Oriente Antioqueño, pero son 9 subregiones, si estamos hablando de la Orquesta Sinfónica de Antioquia. Hay muchas más historias. ¿Qué cosas has visto similares o diferentes, que también sirve por contraste, de esas experiencias de los jóvenes que vos digas, hay que resaltar, estos procesos de nosotros y nos transforman, nos cambian la vida? Es que yo lo viví de tal manera y de tal parte se vivía distinto y ahora vamos junticos simplemente a partir de la música. Yo pienso que desde la música todos estamos aprendiendo, y no solo nosotros como instrumentistas, sino nuestros acompañantes, nuestras familias, nuestros amigos, todos. Desde las experiencias en mi familia, claro, desde que yo me enfoqué por la música,
me pusieron mucho cuidado, como a ver en qué me iba a meter, si era bueno o si no me iba a producir tantas cosas buenas. Pero Donay, no solamente por la música como tal, sino en el entorno, exacto, lo que hay, medio, las personas con las que vas a convivir, un poquito andado sobre eso. Sí, exacto, no, sí, ¿no te molestaban también los amiguitos? Ay, qué pereza, eso tan maluco, no te hacían matoneo, no te sentías excluido, sobre todo con este tipo de música. Sí, claro, y en el colegio más que suficiente uno se siente excluido, claro, porque hay mucha diversidad, no todos queremos ser músicos, no todos tenemos las mismas pasiones, entonces yo pienso que no, también es como la actitud que uno tenga frente al tema y como el carácter y el dominio que tenga frente a la música, o sea, no prestarle tanta atención a eso, sino hacerlo más bien por el amor y por la pasión que yo mencionaba pues anteriormente. Y sí, o sea, experiencias todo el tiempo con mis estudiantes, los papás cada día, cada semana llegan más motivados porque ven que sus hijos progresan, que sus hijos cambian, que sus hijos ven, ya expanden su conocimiento. Entonces los padres aprenden demasiado en ese sentido, incluso se enamoran de la música, ya dejan de escuchar pues su música común ni popular, sino que ya empiezan a mirar qué hacen sus hijos, a conocer ya la música colombiana, a conocer la música internacional, a conocer tanta música, porque música hay demasiada y es infinita, con seguridad que sí. Sí, ahora yo sí quisiera que empezáramos a hablar de los programas, porque esta hora se nos está yendo muy rápido. Y quisiera, Andrés, que nos explicara qué pasa con los bebés y con las mamás, cuál es este programa que ustedes inician hace poco, cuánto tiempo lleva. Claro que sí, es una apuesta muy innovadora que tenemos ahora, y es acercar a las personas a la música, pero desde el vientre materno. Un bebé, mamás que están en octavo mes, creo que es desde el sexto mes, en este momento no tengo el dato exacto, pero que el bebé desde el vientre empiece a experimentar la música, empiece a experimentar los sonidos, y las mamás se acercan a la música y le transmiten eso al bebé, y van desarrollando una sensibilidad especial y van desarrollando también un gusto, porque después cuando nacen ya tienen ese acercamiento, ya tienen esa predisposición de alguna manera, y es mucho más fácil pues ya que sigan apreciando y disfrutando de la música. Entonces es un programa muy, muy lindo, empezamos desde ahí y de ahí para arriba. Entonces hay niños chiquitos que están en los programas de iniciación musical. Iniciación musical es ni siquiera coges un instrumento ahí, te estás acercando a la música, te estás acercando al lenguaje, a cantar, a experimentar los sonidos agudos, los sonidos bajos, el ritmo, a caminar con el ritmo, a correr, a jugar con el ritmo, porque lo que queremos es que siempre sea disfrutando. Entonces, jugando vamos aprendiendo, y jugando se va eso impregnando en la sangre, y el niño va disfrutándolo cada vez más, pero va aprendiendo los conceptos musicales. Después de una iniciación musical puede venir una iniciación instrumental. Ahí sí te dan un instrumento, puedes coger un violín, por ejemplo, te lo ponen en tus manos, que ese es un trabajo bastante, bastante fuerte, y ahí arranca el proceso, pero ya después de que tuvo un acercamiento a la música inicial. Vámonos hasta ahí, hasta a esa primera iniciación musical, y les digo por qué, porque nos vamos ahí para un corte de mensajes institucionales, pero les queremos recordar, tenemos la Orquesta Sinfónica de Antioquia, pero aquí en Pariboleando con Vos también hemos visto a la Red de Escuelas de Música de Medellín. Entonces, ¿qué es lo importante? Que fomentemos en nuestros niños, niñas, adolescentes, este amor por la música. Volvemos ya a Pariboleando con Vos. Estás viendo Pariboleando con Vos. Este segmento sí lo arrancamos como queríamos y como debíamos, con el aplauso. Definitivamente estos artistas hay que incentivarlos, hay que motivarlos, y sobre todo agradecerles que también ellos nos motivan a nosotros, dándonos el ejemplo que podemos seguir, los niños, los jóvenes y también los adultos, porque hay vocaciones que no se generan desde pequeños, y definitivamente todas las artes que nos puedan ayudar a ser felices, obviamente hay que desarrollarlas. Estamos pariboleando con Vos, y hoy pariboleando
parihueleamos con nuestros amigos de la Orquesta Sinfónica de Antioquia. En el segmento anterior, Andrés estaba estableciendo algunos procesos que se dan al interior. Usted nos estuvo mencionando uno de ellos, el de iniciación musical, y estableciendo la diferencia con la iniciación instrumental. Pues aquí demos por hecho que no todos los televidentes han estado desde el inicio del programa. Entonces, para esas nuevas audiencias, arranquemos con ese concepto, la diferenciación de los dos procesos. Claro que sí. En la iniciación musical acercamos al niño, acercamos a la persona a la música, y lo acercamos por medio del juego, lo acercamos por medio del canto, por medio de estrategias pedagógicas que hacen que se enamore de la música, que la entienda y que la viva. Después de eso, ya sí viene el momento en que el niño toma el instrumento. Esa es la iniciación instrumental. Perdón, en esa iniciación de los chiquitos, ¿cada cuánto tienen que ir a clases? Es una clase, me imagino, ¿de cuánto tiempo? Sí, son unas clases de más o menos una hora y veinte, una o dos clases a la semana, dependiendo del programa en el que estén. Y ahí siempre es donde contamos 100% con el acompañamiento de los papás, porque ahí es donde los niños pues tienen que tener el acompañamiento de los padres para llegar a las sedes, a las clases. ¿Y tienen algún costo estas clases? Sí, claro que sí, todos los costos pues están allá en la oficina cuando los Perfecto. Televidentes se quieran contactar con nosotros. Tenemos sede en el Centro Comercial El Tesoro, que creo que no muchas personas saben eso. Muchas vamos al Tesoro y pasamos en la tarde y pasamos el día ya contentos. En el sótano 4 del Tesoro hay una sede de la Sinfónica de Antioquia, donde están clases para niños, clases para jóvenes, clases para adultos. Tenemos una sede en el centro, en Boston, en el barrio Boston, y en el Teatro Pablo Tobón, en la parte posterior, es donde está la orquesta como tal, la agrupación Orquesta Sinfónica de Antioquia, que es la que vemos en los conciertos el primer domingo de cada mes. Juan Manuel, cuando escuchamos... vas a preguntar algo, Natalia. No, siga tranquila. No, pues de la iniciación instrumental, ya quería que Andrés no la dijera, sino que Juan Manuel nos contara cómo fue su iniciación instrumental. El primer acercamiento con la música, como lo decía el maestro ahorita, es el lenguaje. Antes de hacer música debemos saber interpretarla. La música es un lenguaje, sí. Y como todo lenguaje tiene su gramática, tiene toda su estructura, todo lo demás. En primera instancia, pues sí, leer pentagrama, leer clave sol, leer clave fa. Y el primer acercamiento instrumental fue la flauta dulce, ni siquiera el clarinete, sino la flauta dulce. Es el instrumento que nos da una escala mayor, y con esa escala mayor podemos hacer varias canciones infantiles, y a partir de ahí ya uno empieza a trascender en el tema hasta que ya empieza con el instrumento ya con el que uno se identifica como tal. Eso es muy importante, quería resaltar, él dice el instrumento con el que uno se identifica. Y son muchos factores, son muchas cosas lo que lo llevan a uno, porque uno cuando está chiquito, uno conoce poquito o conoce solo algunas cosas. Yo, por ejemplo, quería estudiar violín y siempre quise estudiar violín. Y cuando llegué a la escuela de música, que era de la Fundación Batuta en ese momento en Bucaramanga, porque yo estaba en Bucaramanga, la profesora de violín me dijo, pero usted es demasiado alto, usted es demasiado grande, ¿usted cómo va a estudiar violín? Usted debería estudiar un instrumento más grande, porque usted tiene manos grandes, estudie viola, estudie cello, estudie contrabajo. Dije yo, bueno, hagámosle caso a la profe, voy a estudiar cello. Empecé a estudiar cello y resulta que el cello fue el que me enamoró de la música. Esa fue mi pasión, eso fue lo que me enganchó. Yo creo que si yo hubiera estudiado violín, tal vez no hubiera sido igual. No sé, porque son cosas de afinidad con el instrumento, pero en el momento había un poco de desconocimiento, porque yo quería estudiar era violín exclusivamente. Y esa guía de un profesor que sabe, de un profesor que ve y ve el potencial de la persona y lo guía hacia un instrumento, terminé tocando cello. Yo soy chelista y bueno, creo que es lo mejor que me ha pasado, haber cogido el violonchelo cuando estaba pequeña. Andrés, en Parihueleando con vos somos muy cercanos a todos estos procesos culturales. Ahorita lo mencionaba Natalia, por ejemplo, hemos tenido también a los chicos de la red de escuelas de música de Medellín. Claro. Y hace poco teníamos la posibilidad de hacer una de las grabaciones de una audición para un concierto que van a tener en el exterior a finales de año. Y uno encontraba entre estos jóvenes que habían participado el lunes en la audición con un instrumento
instrumento y al miércoles o jueves en la audición con otro instrumento. A veces eso también puede dificultar un poquito el proceso, lo facilita, o antes es mucho mejor poder desarrollar esas competencias en los diferentes instrumentos. Pues le digo que pregunto desde la ignorancia, porque uno no se alcanza a imaginar cómo se puede dedicar una persona que aspira a estar en una orquesta, porque además no es simplemente que lo toque por hobby, sino que se quiere profesionalizar y que lo quiere hacer en dos instrumentos. Eso se puede. ¿Cómo se maneja todo esto? Claro que sí. Bueno, habría que ver el caso específico que me estás comentando, qué instrumentos eran. Cuando uno se va a dedicar a un instrumento, para la próxima, tiene que dedicarle casi que el 100% a ese instrumento. Pero hay instrumentos como el que maneja Juan Manuel, que tienen toda una familia, que creo que eso muchos no lo conocemos. Tiene una familia. Entonces está el clarinete requinto, que es un clarinete más pequeño, el clarinete soprano, que es el que tiene él ahora, el clarinete bajo, que es mucho más grande y que tiene al final una forma como de saxofón más o menos, que tiene el final así. Entonces una persona como Juan Manuel, que es clarinetista, tiene que ser... Tiene que estar capacitado para tocar casi que los tres instrumentos. Entonces él presenta audiciones a veces en el clarinete requinto. Por ejemplo, hace poco hicimos un concierto con la orquesta de Afit, que tocamos la consagración de la primavera de Stravinsky, que es una de las obras pues más grandes del repertorio sinfónico, y a él le tocó hacer los solos, no, se ganó el derecho a hacer los solos del clarinete requinto, y pues unos solos muy difíciles, muy complejos, y los tocó, que es un clarinete mucho más pequeño que este, ¿cierto? Entonces ese tipo de familias de instrumentos sí requiere que toque dos o tres instrumentos distintos, pero de la misma familia. Ya cuando uno se especializa, por ejemplo, en violín, podría estar en violín y un poco de viola, pero es poco probable que alguien toque, por ejemplo, violín y flauta y saxofón. Pues es decir, que son cosas bastante diferentes, pero a cada uno le tiene que dedicar el alma y la vida. Hay casos, pero en general es más común que se dedique a un solo instrumento. Bien, Juan Manuel, entonces hiciste la iniciación del instrumento y después, ¿cuál fue el otro pasito? ¿Qué siguió? No, ya de ahí empezar a aprender y conocer el instrumento. Es un camino gigante, es un universo completo, se compone demasiadas cosas pequeñas que hacen el juego completo. Entonces ahí, te vuelves, sí, como profesional, tú ya eres profesional. Estoy en el proceso de lo pero que él ya le, profesional. Él ya le está dedicando la vida 100% le al clarinete. Le ha puesto siempre al clarinete y a este proceso tan bonito, porque es muy bello. O sea, poder tener esa oportunidad y esa posibilidad de hacer música, no todos tenemos esa oportunidad, y la música... De cierto modo nos abre el pensamiento y la conciencia, y nos hace ver no solo la música, porque muchas veces también pensamos que los músicos solamente nos quedamos en la música. No, los músicos también pensamos en la sociedad, también pensamos en el deporte, también nos gusta, no sé, el rock. O sea, nosotros estamos abiertos siempre a todas estas posibilidades. Entonces sí, lo que sigue acá en adelante es eso, es el amor, es siempre el amor por la música en todos sus sentidos, en todos sus aspectos. Sí. Entonces, ¿él en qué etapa está en este momento en cuanto al programa de la Orquesta Sinfónica? Ah, Juan Manuel ya es miembro permanente de la orquesta, ya de la agrupación grande que va camino a la profesionalización, y lo que nosotros buscamos es ofrecerle a jóvenes como él... Sí, los contactos, la guía, las oportunidades, los momentos para que se vuelva profesional en esta carrera, que pronto le abra puertas laborales, que le abra puertas en el exterior, que es lo que siempre esperamos para ellos. Natalia, nosotros en Parihueleando con vos y los televidentes principalmente, somos muy afortunados en poder explorar cuando escuchamos, cuando disfrutamos de todos estos procesos que a veces no son tan cercanos, pero que los escuchamos. Esa es una de las responsabilidades que nosotros tenemos, pero hay un proceso dentro de ustedes como Orquesta Sinfónica de Antioquia que es de formación de públicos. Yo creo que eso sería como muy interesante dejarlo planteado en este momentico, pero que después de unos mensajes, que todavía le falta un minutico, pues lo podamos desarrollar más largo. ¿Cómo así que un proceso? ¿A nosotros nos pueden formar como público de la música, de toda la música que ustedes interpretan? Pero claro que sí, por supuesto que sí. Esa es una de las apuestas más grandes que hacemos, porque hemos visto que a veces en la ciudad hay un mito que la música clásica o la música sinfónica es solamente para ciertas personas, solamente para ciertos gustos, y a la gente le da miedo acercarse. Pero cuando se acerca, se da cuenta que esto es un universo maravilloso, y nosotros lo que queremos es justamente
acercarlos, quitar las barreras y además formarlos, es decir, darles conocimiento para que el disfrute sea cada vez más grande. Yo les quiero hacer una invitación, porque dicen que los paisas, a los paisas no nos gusta sino la bandeja paisa, solo frijolitos y chicharrón, no. Vamos a tener que explorar otras cosas. Nos gustan los frijoles, pero entonces también nos va a gustar la pasta, las ensaladas. Y lo mismo vamos a hacer con la música, que nos gusta el rock, el reggaetón, la guacharaca, el vallenato. Pues le vamos a dar la oportunidad a los instrumentos, a la música clásica, abrir nuevas fronteras, nuevas formas de conocimiento, de apasionarnos también con esta música. Y la idea no es forzarnos, sino empezar a probar, empezar a darle ese gustico a esta música clásica. Y no es solamente clásica, porque eso es lo que vamos a ver después de esta pausa. Volvemos en un momentico a Parihueleando con vos. Estás viendo Parihueleando con vos. Y en Parihueleando con vos escuchábamos al clarinetista Juan Manuel González de la Orquesta Sinfónica de Antioquia. Y definitivamente, uno utiliza mucho la frase, es música para mis oídos. Qué rico tener esta música para sus oídos, para nuestros oídos. Creo que esta es una parihueleada deliciosa. Y ya nos tomamos el cafecito, ya que todo ha sido perfecto esta tarde, Natalia. Yo quiero hacer un poquito como de recuento de lo que veníamos en el segmento anterior, porque estábamos hablando de la formación de públicos. Pero antes de respondernos a eso, Juan Manuel utilizó una frase que me llamó mucho la atención. Con la música podemos cambiar, abrir el pensamiento y cambiar conciencias. Entonces, eso está muy relacionado también con lo de la formación de públicos. ¿Vos qué has logrado, qué has sentido de pronto con esas personas? Y voy a enlazar lo que dijiste al principio. No, es que mucha gente a veces lo rechaza, mucha gente a veces no entiende de los gustos. Ahora que ya llevas un proceso tan adelantado, ¿qué tantas conciencias has tocado, qué tantos pensamientos has cambiado con tu música? Sí, pues desde mi experiencia, pues la música siempre me ha dado esa posibilidad de conocer y de expandir mi conocimiento. Y la música desde el principio nos da esa posibilidad de pensar diferente, de mirar más allá, de mirar en dónde estamos parados. Muchas veces como seres humanos perdemos esa conciencia y esa noción y dejamos que la vida surja por sí sola. Y esa no es la idea. La idea siempre es ser muy consciente de lo que estamos viviendo, del medio en el que estamos expandiendo, pues, de lo que estamos desarrollando, de lo que está pasando día a día. Entonces, cuando me refiero a esa conciencia, la música misma se encarga de darnos ese regalo, de expandir nuestro conocimiento, de darnos esa oportunidad de pensar. Yo creo que eso es lo más importante en la música. Y claro, pues uno no siente y no siente que todo el mundo tiene el mismo gusto, pero uno encuentra personas que sí lo tienen y ahí es cuando uno se asocia. Y en la Orquesta Sinfónica se ve mucho esto, que todos tenemos esta misma concepción de la música, este mismo amor y esta misma pasión. Y ahorita también hablábamos que de pronto relacionamos orquesta sinfónica u orquesta filarmónica solamente con los clásicos y nada más Vivaldi, Mozart, Chopin, en fin, otros compositores bien importantes, los clásicos. Pero usted nos decía, no, es que nosotros nos estamos renovando, estamos cambiando, le estamos dando gusto al público, estamos interactuando con otro tipo de música. Explíquenos usted ese proceso, cómo va, qué es lo que están haciendo. Claro que sí, si se dieron cuenta, esas intervenciones musicales de Juan Manuel han sido con música colombiana. Es decir, la música sinfónica, la música interpretada por una orquesta sinfónica no tiene que ser necesariamente la música escrita por los compositores de la época clásica. Esos son repertorios y son obras que siempre vamos a abordar y que siempre vamos a utilizar para formar a los muchachos. Y que son obras, indudablemente, obras maestras que siempre le van a llegar al público de una manera muy especial. Pero nosotros vamos por todos los géneros y por todos los lados. Al comienzo del año tuvimos un Kraken sinfónico. Hicimos un homenaje a Elkin Ramírez, hermoso, que llenó el teatro 3 días seguidos. Si hubiéramos podido llenarlo todas las semanas, si hubiéramos seguido, yo creo. Sí.
que justamente Telemedellín. Hay que decir eso, ya le iba a decir, Telemedellín estuvo pero con ustedes, bien que presente. Estuvo sí, ahí señor. Con nosotros y de hecho Telemedellín fue quien hizo que fuera todavía más grande y le llegara a más personas en la ciudad y en el departamento. Kraken, que es rock sinfónico, hemos participado en el Festival Internacional de Tango, tocando tangos, y ahora pronto, el 9 de junio, que era lo que estábamos esperando, vamos a tener un concierto de bandas sonoras y vamos a tener la música de Batman, de Transformers, de Coco, de Dragon Ball, cómo educar a tu dragón, bueno, todo ese tipo. Pero cómo que solo un día para esto tan bueno, eso porque solamente el 9 de junio. Háblenos un poquito más de lo que va a pasar. Digamos que empezamos con el 9 de junio, ya veremos qué pasa de ahí en adelante, pero lo estamos disfrutando demasiado. Arreglos y producción de Julio Sierra, que es un gran amigo, un gran productor, un gran músico. Estudiamos juntos en EAFIT, nos conocemos de hace mucho tiempo y ha sido maravilloso volverme a encontrar con él, hacer este tipo de programas, este tipo de proyectos. Y lo que siempre estamos buscando es, nuestra misión es formar a los jóvenes, nuestra misión es formarlos en todos los valores, pero es para también acercarnos al público, formar al público, y ustedes vieran estos conciertos, primer domingo de cada mes que los hace la Sinfónica de Antioquia en el Teatro Pablo Tobón, cómo se llenan de familias, cómo se llenan de niños. Mi papá hubo un tiempo que no podía, por razones médicas, no podía entrar a la sala del teatro, se quedaba afuera, y me decía que eran los niños los que arrastraban a los papás para que entraran rápido, entraran temprano al concierto. Entonces es muy hermoso porque de alguna manera es crear comunidad, es unir barrios, unir familias en torno a la música, y eso es muy hermoso. Es de alguna manera nuestra apuesta a la construcción de sociedad y construcción de paz aquí en la ciudad. Natalia, aquí nos han abierto mucho el panorama, creo que nos resolvieron esa inquietud que teníamos, que planteamos incluso desde los mensajes institucionales, ¿solamente será música clásica o es que dentro de la técnica obviamente está el manejo de música clásica, pero se expande? Música colombiana, aquí nos están hablando de las bandas sonoras, mencionaron hasta Batman, por ejemplo, me imagino que hay muchas otras de esas series que nos han tocado también a nosotros, y también alcanzó a mencionar el Festival Internacional de Tango, que ya se acerca el próximo, en estos días, sí. Ya empieza, no, el próximo, no, no, finalizando este mes, ya iniciará pues este Festival Internacional de Tango. Entonces, con todas estas posibilidades, entremos con Juan Manuel, si ustedes lo pueden escoger, aquí ha interpretado música colombiana, la lógica nos diría, me encanta la música colombiana, pero si usted puede impactar y si puede tocar a la gente con su música, que otros géneros podría interpretar, le gustaría interpretar siempre. No, pues yo siempre estoy abierto a todas las posibilidades musicales. Yo hasta un reggaetón se lo saco en el clarinete si es posible. Claro que pero sí. Pero mi fuerte siempre va a ser el clásico, el académico, la música de la que hablábamos ahorita. Pero claro, la música colombiana, la música argentina, la música brasilera, toda es muy valiosa, toda tiene demasiado contenido y vale la pena aprenderla toda. Bueno, yo me voy a poner en el papel del televidente, entonces digo, me encanta la música colombiana, me encanta la música romántica, me encantan los vallenatos, las rancheras, no tengo idea de música clásica, me da miedo ir a un concierto porque, ay, de pronto me aburro, de pronto no me va a gustar. ¿Usted por qué no me convence a mí y a todos los televidentes que nos están viendo de darnos esa oportunidad y de enamorarnos de la Orquesta Sinfónica de Antioquia? Yo le aseguro que si va una vez, se va a quedar allá con nosotros, no va a dejar de venir. Nosotros tenemos concierto el primer domingo de cada mes, las personas se acercan como con sustico, las personas se acercan como dudando, pero es ese voz a voz de los que van cada mes al concierto, que se dan cuenta del disfrute que hay, se dan cuenta de lo cercano que puede uno estar a la música sinfónica, aún sin saberlo, porque muchas veces uno va a un concierto y le dicen Cuarta Sinfonía de Bruckner, ¿no? Y entonces uno dice, Cuarta Sinfonía de Bruckner, ¿eso qué es? Se sientan ahí. La manera en que nosotros lo hacemos es acercándolo a las personas, explicándoles el contexto, explicándoles del compositor, de la música, de lo que van a escuchar, qué van a ver en escena, cómo lo van a escuchar, cómo lo pueden disfrutar más, y lo hacemos bastante ameno, lo hacemos bastante agradable. Hemos tenido como presentador a Adrián Parada, que es un gran comediante ahora de Medellín, que en los últimos conciertos no nos ha acompañado, pero todo el año pasado estuvo con nosotros, y la gente se conecta de una manera muy especial
antes de ya sentarse a escuchar la obra. Y cuando la escuchan, como ya tiene conocimiento, como ya tiene un acercamiento, la disfrutan mucho y siempre, 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 lo digo con orgullo, se llena el teatro de familias y de niños. Es muy hermoso. Natalia, vea, mire el reloj. Ya. Como siempre, esto nos queda cortico, una hora y muy poquito para parihuelear con vos. Entonces, nos va a tocar despedirnos, pero un momentico, yo lo veo muy afanado por interpretar, por música y todo eso, pero también una despídase, cuéntenos algo, así, esa reflexión que le debe quedar a los televidentes, y luego descargue el micrófono y ahí sí con música, pero lo puede hacer paradito, tranquilo, que ya estamos preparados. ¿Qué le quiere decir? ¿Qué mensaje le quiere dejar a esos televidentes de Parihueleando con vos? Tóqueles el corazón a partir de su experiencia con esta música. Claro que sí, más que el saludo es motivar a todos los jóvenes, a todas las personas que sueñen, que no dejen de creer en sí mismos, que los sueños se pueden cumplir, que todo depende de uno, que todos los horizontes y todas las experiencias que uno vive dependen es de uno. Uno es el encargado de ponerse sus límites, uno es el encargado de construir su vida, de hacer todos sus sueños realidad. Entonces es una invitación a todos los jóvenes de Medellín, de Antioquia, de toda Colombia, que estén siempre persiguiendo sus sueños, que no dejen de creer en sí mismos y que siempre hagan las cosas con amor. Andrés Jaime, director de la Orquesta Sinfónica de Antioquia. Juan Manuel González, muchísimas gracias. Bueno, tú perteneces a la Orquesta Sinfónica de Antioquia. Muchísimas gracias por parihuelear con nosotros. Andrés y todos ustedes, gracias por estar con nosotros. Esperamos que hayan disfrutado como nosotros este Parihueleando con Vos, con esta música tan linda, donde de verdad nos transportamos a otros lugares. Y los vamos a dejar entonces con la música de Juan Manuel. Adelante.